Bueno, buenas noches. No, en serio, buenas noches. Como a desnudarse espiritualmente, ¿no? Sí, no, porque ya no vi una cara de susto ahí, pero todo el gordo feo. Mis abuelos y otros demonios, con esto no quiero ofender a mis abuelos comparándolos con demonios, ni tampoco ofender a los demonios comparándolos con mis abuelos. Quiero aclarar esto para no herir susceptibilidades de familiares de lado y lado. Lo único que pretendo con esto es hacer esa catarsis, ¿sí? Hacer ese ejercicio espiritual para encontrarme con todos esos temores, con todos esos miedos que básicamente son infundados. Hablando, eso me parece que estuviera hablando como en alienígena. ¿Sí? Porque yo me bloqueé a ver el cuchillo. Yo lo único que estoy diciendo es, vi el cuchillo y salí yo por entre todos mis amigos corriendo en cámara lenta. Mis amigos se quedaron mirando. No, Dios, no va a levantar, si nos va a salvar. Y yo salí corriendo por entre todos mis amigos y salté por encima de la banca donde estaba, llegué hasta el gamincito y ahí mi reacción inmediata fue golpearle la mano y decirle, ¡Coco, suelte eso que se va a cortar! Viejita, de esas monjitas arraigadas a la fe cristiana, tanto que esas que huelen Antiguo Testamento, ¿sí? Pues esa cerca y ese tufillo que vos das huele como un libro viejo. En otro colegio no podía hacer eso porque la hermana que le inventaba religión a ellos se llamaba Raimunda. Quedaría muy mal decirle eso, Raimunda. Y a mí estima, y los hombres no lo creímos, y es que nosotros somos el sexo fuerte. Y que nosotros nos aguantamos todo y que los hombres no chillan, dicen los papás, porque es que los hombres no lloran. Usted se caía de chino y no. Que los hombres no lloran. Yo no quiero ser hombre. Pero las mujeres pueden sacar todas esas represiones y todos esos sentimientos que quieren sacar allá, por lo menos cuando terminan una relación con un hombre. ¿Sí? Es más, ellas se las pueden contar a una amiga, nosotros no. Porque nosotros de hombres no escuchamos a nuestros amigos, nosotros nos burlamos de nuestros amigos cuando lloran. ¿Sí? En cambio, una mujer puede llegar ante una amiga, es lo que le digo, no entiende uno cómo llora, porque eso llega a la mujer y le dice. Correa mata a mi niño.
como nos castigaban, era que si usted no se portaba mal, que si no hacía la tarea, que si no se tomaba la sopa, este fin de semana se va para la casa de los abuelos. Pero es que la casa de los abuelos era terrorífica. Era casi o más terrorífica que los mismos abuelos. En serio, porque es que eran casas grandes, 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 con techos altos, 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 oscura. Oscura esa casa, con unos pasillos largos, largos y muchas habitaciones, pero muchas habitaciones, y en esa casa solamente vivían el abuelo y la abuela y una tía loca que era una solterona, decía que estaba poseída por un demonio. Entonces uno cuando llegaba a la casa de los abuelos, uno veía todo eso tan grande y uno se asustaba, y porque era muy oscuro, y obviamente lo mandaban a dormir a uno en una de tantas habitaciones que habían por ahí solas, ¿sí? Y uno imagínese dormir en la casa de los abuelos, era terrorífico, al lado de una loca poseída por un demonio y con dos posibles muertos esa noche. Los abuelos son dos muertos potenciales. O sea, uno sabe que se acuestan, pero no sabe que se levantan. Sí, y lo sentaban a uno ya en un rinconcito y se sentaban ellos en la mesa y van a saltar cuentos de miedo. Vengan niños que les vamos a contar cuentos de miedo. Y era verdaderamente cuentos de miedo. Porque es que a mí me tocó un vampiro, un Drácula, sí, a mí me tocó un Drácula feo. Abuelito, cuchito, así todo venido hacia atrás, narizoncito, con dientes tan grandados y todo feo. Tan feo era que se convertía en murciélago. Sí, el vampiro que a mí me tocaba se convertía en murciélago. Diferentísimo a los tomos bonitos y decentes de Crepúsculo. O sea, en serio, los vampiros de ahorita, o sea, son bonitos. Son chinos peinados así alborotados, de mentón partido, ojos verdes. A lo bien, ¿quién no se le deja chupar de Robert Pattinson? Hasta yo. No, la sangre, ¿no? La sangre. Yo me acuerdo que estuve preguntando a mis abuelos de la Llorona, que era un demonio, que venía por ahí deambulada por los lados de los ríos, dizque buscando al hijo que en vida había ahogado. Y que como el río no se lo devolvía, entonces se iba por las casas a buscar a los niños que estuvieran despiertos. Y que cuando uno escuchaba un llanto así como... era la llorona. Y que entre más lejos se escuchara, era porque más cerca estaba. Y adivinen uno a los 9 años cómo escucha la llorona. Lejos, puta, lejos. No la escuchan la mierda, esa llorona. Y uno acostado en la cama, uno se arropa y... y cagado el miedo, uno recogía los piececitos, como si eso fuera algún método de defensa, ¿cierto? Uno recogía los pies, se arropaba y los recogía. Porque existía también el miedo que venía un espanto que se llamaba el coco a tirarle los pies. Entonces uno allá, mirando para la ventana que me va a asomar a la llorona. Sí, o sea, yo no sé para qué recogía los pies, yo no me imagino el coco llegando a asustarlo a uno. Sí, yo dije, vamos a ir, coco, voy a asustar a tirarle los pies al niño. Ah, recogió los pies. No sé por qué sucedía, era producto de los nervios, era producto de toda esa inseguridad que uno sentía, pero siempre que se quedaba en la casa del abuelo y escuchaba todos esos cuentos de demonios y empezaba a escuchar que toda la casa se le empezaba a mover, empezaban a sonar ruidos contra las paredes y uno allá asustadito, en ese preciso instante le daban uno ganas de ir al baño. En serio, yo no sé por qué, en la casa uno no hacía, ¿sí? Pero llegaban de los abuelos y era un laxante, pues puta, ¿sí? Yo no sé uno para qué mira debajo de la cama. O sea, yo no me imagino si hubiera encontrado un demonio debajo de la cama. Sí, que me asomara yo, ¡ay, un demonio! ¡Un demonio! ¡Recojamos los pies! ¿No? O sea, había un lavadero grande, 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 con una pila enorme donde lo llevaron a una piscina de chino engañado. Sí. Uno lo cogía, ¡vamos pa' piscina! Y yo, ¡sí, sí, sí, pa' piscina! Le ponían un calzoncito eso de buses y lo cogían y lo metían en la pila. ¡Ay, ese ahí! De mirar a la banda con los calzones de la abuela. Y como podía uno confirmar que la tía loca sí estaba poseída por el demonio, porque apenas pasaba uno por la habitación de ella se escuchaban gemidos de ¡puta, la está poseyendo! Aparte de eso, el que se idealizó los fantasmas era racista. O
se han dado cuenta que si le salen los fantasmas como una nubecita blanca, ¿sí? O sea, un negrito no tiene derecho al fantasma. Sí, negrito, ah, el purgatorio, ¿qué es? Ya no sabe. ¿Sí? Y esos baños eran tapados solamente por una cortina de plástico, ¿sí? Y no había techito. Entonces uno se metía, y fuera de eso, la cortina de plástico era lejos a donde uno se sentaba. Entonces uno no la podía tener. No la tenía hasta cierto punto. Y se iba despidiendo de la cortina. Y preciso cuando uno ya se sentaba allí, empezaba el viento a hacer de las suyas. Y empezaba la cortina a levantarse. Ay, un fantasma negrito, porque no se ve. Y empezaban los murciélagos a revolotear por ahí, obviamente porque había un árbol de guayaba y llegaban los murciélagos a comer guayaba. Y uno veía a los murciélagos, ¡ay, me puta vampiro!